Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces el tema de hoy es día de las pentosas o de las hexosas monofosfato. Fíjense que esta vía se da en el citoplasma de todas las células del organismo. Y si vamos a situarnos primero, ¿de qué estábamos hablando? De los hidratos de carbono representados por la glucosa que ingresaba a todas las células del organismo, ¿se acuerdan? Y lo primero que pasaba es que se fosforiza para mantener la diferencia de concentración y para que quede atrapado dentro de las células. Esa glucosa 6-fosfato tiene opciones de dirigirse hacia la formación de glucógeno, hacia la glucólisis, o sea, degradación de la glucosa, y vemos ahora que tiene otra tercera opción, que es dirigirse hacia la vía de monofosfato. Entonces, esta glucosa 6-fosfato va a sufrir una reacción que se va a obtener como productos NAD-fosfato reducido y ribulosa 5-fosfato. Esa ribulosa 5-fosfato la podemos nombrar también como ribosa 5-fosfato, que la conocemos más, ¿no es cierto? ¿Dónde se utiliza ribosa 5-fosfato? ¿En qué macromolécula o en qué monómero lo vieron? ARN. Puede ser. Muy bien, en los nucleótidos, ¿no es cierto? ADN y ARN. O sea, por eso, conocen más ribosa que ribulosa, ¿no es cierto? Pero lo que se obtiene en realidad es ribulosa. Ahora vamos a ver qué se convierte en ribulosa. Es muy importante, chicos, ahora que los parciales, los exámenes son todos orales, que ustedes hablen bien lo que yo les decía el otro día. NAD reducido, NAD oxidado, NAD reducido. En este caso va a ser NAD fosfato, fíjense, esta es la gran diferencia. NAD fosfato y NAD fosfato reducido. Fíjense que acá, estos dos metabolitos que yo les digo, NAD o NAD reducido, los dos son dadores de protones, de hidrógeno y de electrones. Pero la gran diferencia está en que el NAD reducido que vimos hasta la clase anterior, que se regenera en la cadena de transporte de electrones, es justamente es para dar ATP, es sinónimo de energía. Mientras que el NAD fosfato reducido, que es el que vamos a hablar ahora, se sintetiza para utilizarlo en las biosíntesis reductoras. Y cuando lo utilizamos en la biosíntesis reductora, se regenera. Entonces ellos también podrían ir a la cadena de transporte, pero en realidad se sintetizan para ser utilizados en la biosíntesis reductora. Tienen un fin. Y por eso es tan importante este metabolito. Bueno, los productos entonces de la vía de la pentosa o hexosa monofosfato son NAD-fosfato reducido y ribulosa-fosfato, que es lo que vemos acá. La glucosa 6-fosfato se oxida a la vez que reduce NAD fosfato a NAD fosfato reducido, dos moléculas, y se forma la ribulosa 5-fosfato. Entonces, NAD fosfato reducido es para utilizar en biosíntesis reductoras. Vamos a ver después, por ejemplo, en biosíntesis de ácido graso se utiliza muchísimo. Y la ribulosa, que es sinónimo de decir ribosa, y que lo vamos a utilizar para biosíntesis de nucleótidos. O sea, la glucosa 6-fosfato tiene todas estas opciones. Algunas moléculas pueden ir hacia la síntesis de glucógeno, otras para vía hexosa y otras, o en su mayoría, a degradar la glucosa. Va a depender de las necesidades fisiológicas de la célula en ese momento. Si se habla de una célula, de un órgano que está sintetizando
ácido graso en ese momento y bueno, va a ir más hacia la vía que se usa monofosfato para formar nafosfato reducido. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces, la vía que se usa monofosfato consta de dos pasos donde tenemos los productos nafosfato reducido y ribulosa 5-fosfato, y esa sería la vía en realidad y la obtención de productos. Pero acá también vamos a ver que va a depender de qué es lo que está ocurriendo en la célula, en ese órgano, en ese momento, qué es lo que necesita. Entonces, vemos que esta sería la reacción neta de la vía exosa monofosfato, ¿ven? Del sustrato y utiliza estos cofactores, va a obtener ribulosa y nafosfato reducido. Y la ribulosa, que es este producto acá, a través de un isómero se transforma fácilmente en ribosa 5-fosfato. Pero a través de una epimerasa se va a transformar en silulosa 5-fosfato. Puede transformarse en uno o en otro, va a depender qué es lo que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque si la célula necesita, por ejemplo, más nafosfato reducido o necesita más ribosa, vamos a ver que tiene opción de seguir otro camino, que sería esta fase no oxidativa. En esta fase no oxidativa se utilizan dos enzimas, la transcetolasa, que lo que ellas hacen es catalizan el pasaje de tres unidades de carbono, cede un metabolito al otro. Entonces, el que cede se transforma de un cetol a un aldehído, por eso transcetolasa, transfiere de un cetol. Mientras que la otra es transaldolasa y va a transferir un aldehído de una unidad de tres. Ay, me equivoqué, la otra era de dos carbonos. Perdón, transcetolasa es de dos y transaldolasa es de tres, porque acá está el aldehído. Entonces, la transcetolasa transfiere unidades de dos carbonos. Transaldolasa transfiere unidades de tres carbonos. Y la diferencia también está en que una utiliza un grupo prostético, mientras que la otra es a través de una reacción de una base de Schiff. Entonces, si la vamos acá al principal. Con este ustedes tienen todo. Hasta acá vemos que glucosa 6-fosfato se da los productos que puede ser utilizado para biosíntesis y ribulosa 5 para nucleótidos. Pero si la célula quiere más porque está llevando a cabo la síntesis de ácidos grasos, por ejemplo, quiere más nafosfato reducido, tiene más que síntesis de nucleótidos, tiene la opción de que este metabolito, fíjense, se transforme en otros metabolitos que son metabolitos intermediarios que lo vimos de la glucólisis. Estos, a través de otra vía que vamos a ver, están disponibles en la célula para volver a formar glucosa 6-fosfato y que vuelva a ingresar a la vía lactosa monofosfato para dar más nafosfato reducido. ¿Ven? Entonces, lo que vamos a ver ahora es esta etapa. La primera etapa es la oxidativa, donde vimos que se obtienen los productos. La otra que continúa es opcional. Es si se está llevando a cabo y necesita más la célula, este metabolito puede convertirse, por eso se llama interconversión esta vía. Acá no hay gasto energético, no hay óxido de reducción, es simplemente pasarse
de a dos o tres carbonos de uno a otro metabolito. Por eso es interconversión de azúcar. Esta ribulosa se puede transformar en estos metabolitos que ustedes ya lo conocen, que puede ascender y formar glucosa 6-fosfato y volver a ingresar a la vía extrahexafolfato y dar más natrio-fosfato reducido. Entonces vamos a ver ahora esta etapa de la vía, donde se utilizan las transcetolasas o la transaldolasa. Y fíjense que en esta primera etapa, la ribosa 5-fosfato se va a unir a una silulosa. Por eso se nombra acá que el producto que se obtiene en la fase oxidativa se puede transformar en uno o en otro. ¿Ven? A partir de este es todo. A través de una isomerasa en la ribosa y a través de una epimerasa en silulosa. ¿Y por qué se tiene que transformar en silulosa? Bueno, porque la enzima transcetolasa necesita esta conformación de silulosa para poder actuar. Entonces, una silulosa se participa con una ribosa y lo que hay acá es pasaje. Si es transcetolasa, dijimos que son dos carbonos. Entonces, la de 5 se transforma en una de 7. Toma dos carbonos, esta que se dio se va a transformar en un metabolito de 3. La silulosa se transforma en gliceraldehído 3-fosfato y la ribosa en C-dextrulosa 7-fosfato. Continúa ahora entre estos dos que van a ceder, ahora actúa la transaldolasa, está mal escrito, transaldolasa, que va a ceder 3 carbonos. Entonces, este le cede 3 carbonos a gliceraldehído. Este metabolito se va a transformar en uno de 6, fructosa 6-fosfato, que ya es un producto de esta reacción de interconversión de azúcar. Y la C-dextrulosa, como cedió 3, se va a transformar en eritrosa 4-fosfato. Ahora, este ya se transformó en producto. Y la eritrosa ahora va a reaccionar con otra silulosa. ¿Cómo está la silulosa? ¿Cuál es la enzima que va a participar? Transcetolasa. ¿Sí? Entonces, acá cede 2 carbonos. El de 5 se transforma en gliceraldehído 3-fosfato. Y la eritrosa que toma los carbonos se transforma en otra fructosa 6-fosfato. Entonces, los productos de esta interconversión de azúcares son fructosa y gliceraldehído, para lo cual se utilizó 3 ribulosas 6-fosfato. ¿Se entiende? Ven que acá les puse ribulosa 6-fosfato. Pero nosotros estamos hablando de, en realidad lo que participan es como silulosa y como ribosa. Pero ellas, ¿de dónde provienen? De la ribulosa, porque este es el producto de la vía oxidativa. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? O si no, repetimos, ¿eh? No hay problema. ¿Se entendió hasta acá? Sí, puede repetir, sí. Bueno, ¿de qué parte? ¿Quién dijo que repita, por favor, de qué parte? De la fase no oxidativa, interconversión de azúcares. Sí, profe. Sí, lo último, profe. Lo último, bueno, ¿de dónde provienen? Porque fíjense acá la reacción neta que dice a lo último. Esta es la reacción de la fase oxidativa. Partimos del sustrato glucosa 6-fosfato para obtener ribulosa y natrio-fosfato reducido.
¿Sí? Ribulosa 5-fosfato. La ribulosa 5-fosfato se puede transformar a través de una isomerasa en ribosa, que es lo que usamos para síntesis de nucleótidos. Y a través de una epimerasa, otro molito que tiene otra conformación nomás, pero los mismos componentes. Es un epímero. Celulosa 5-fosfato. ¿Por qué se debe transformar en esto? Porque este metabolito es la que necesita como sustrato la enzima que va a actuar, que es la transcetolasa. Entonces, una celulosa se une a la ribosa y pasa todo esto, y después la eritrosa a otra celulosa para dar los productos: 2-fructosa-6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, en reacción neta, podemos decir que 3-ribulosa, porque ese fue nuestro producto de la fase oxidativa. ¿Sí? Por más que sabemos que lo que se ocupó en realidad son 2, celulosa más 1 ribosa, son 3. ¿De dónde provienen ellas? De la ribulosa 5-fosfato. ¿Esa parte era la que quería que repita? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, acá, si vemos esta general, vemos que el sustrato, glucosa 6-fosfato, a través de la fase de O, nos otorga los productos que se requieren. Poder reductor a través del NAFO producido, que era uno de los grandes objetivos del metabolismo, y ribulosa 5-fosfato, que va a transformarse en ribosa 5-fosfato y va a ir para la síntesis de nucleótidos. Ahora, si la célula requiere más NAFO reducido, ¿cómo se puede obtener? Utilizando este metabolito, que va a dirigirse hacia esta fase, que es interconversión de azúcares, donde no hay gasto energético, no hay reacción de oxidorreducción, simplemente es pasaje o transferencia de 2 o 3 carbonos entre los metabolitos que parten de este producto. No hay otra cosa, no se utiliza otra cosa, ¿entienden? Entonces, si quiere formar más NAFO reducido, ¿qué va a hacer la célula? Va a hacer esta interconversión de azúcar, obtiene estos metabolitos que nosotros ya lo vimos en la glucólisis. ¿Sí? Fíjense, acá tienen, estamos hablando, gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. Gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. ¿Ven? Entonces, este gliceraldehído que se obtuvo se puede unir a DAP, que es otro isómero, y forman la fructosa, y pueden ir hacia formación de glucosa 6-fosfato nuevamente. Acá no va a haber problema porque es reacción bidireccional, pueden utilizar las mismas enzimas. Y de esta etapa tampoco hay problema porque también es bidireccional. Ahora, el problema va a estar en esta porque vimos que es una etapa de control, es unidireccional y se necesita una enzima diferente para ir hasta la glucosa 6-fosfato. Esto lo vamos a ver ahora en la próxima vía metabólica. O sea, no hay problema, las enzimas van a estar disponibles para poder acceder a más sustratos de la vía exosa entonces, a partir de estos metabolitos, formamos más glucosa 6-fosfato que vuelven a ingresar a la vía y aportan más NAFO reducido para la biosíntesis que se esté llevando a cabo acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si la célula está llevando a cabo síntesis de ácidos nucleicos? Si ustedes miran acá, ¿sí? ¿Cómo ustedes dicen? Bueno, acuérdense que
estábamos acá situados, que ingresaba glucosa, es un estado postabsortivo, comimos, ingresa glucosa a todas las células, entonces parte, puede ir a formar glucógeno, mucho va a ir a degradarse porque la célula necesita energía, y muchas moléculas van a ir a vía exosa monofosfato, ¿sí? O sea, tenemos sustrato, eso es lo que les quiero decir. Y se está llevando a cabo también la glucólisis. Ahora, sitúense acá y yo necesito más ribosa 5-fosfato. ¿Lo puedo obtener de algún lado acá? Esta flecha quiere decir que acá se está llevando a cabo qué vía metabólica que recién les dije. La glucólisis. Muy bien, glucólisis. Eso se está llevando a cabo, sí, acuérdense que entran cientos de moléculas de glucosa. Entonces, algunas van a ir a vía exosa monofosfato, pero muchas se están degradando porque lo que más quieren hacerlo siempre es energía para toda su función. Entonces, ¿qué les parece de esa glucólisis? ¿Se va a formar los metabolitos intermediarios acá? La glucólisis, ustedes ya la vieron, tienen que hacer y hacer, escribir, chicos, acá en la glucólisis, ¿se están formando los metabolitos? ¿Sí o no? Yo no entiendo la pregunta, pero... perdón. En la célula se está llevando a cabo la glucólisis también, es lo que le estoy situando, ¿sí? Uh-huh. Glucólisis, el mismo sustrato, ¿sí? Está degradando la glucosa. Eso sí o sí va a ser lo más que se está llevando a cabo porque las células necesitan energía. Uh-huh. Y puede ir hacia uno u otro lado. Ahora, estamos acá que necesitamos para síntesis de nucleótidos. Tenemos muchas glucosas que se están degradando también. Claro. ¿Sí? O sea, se está formando fructosa y gliceraldehído 3-fosfato. Sí, ¿no es cierto? Sí. Le estoy diciendo que se está llevando a cabo la glucólisis. Sí. Entonces, a través de esta vía de interconversión, fíjense que acá la flecha le indica que es reversible. Vimos que no hay gasto energético. Todas estas flechas son reversibles. Quiere decir que ocupan la misma enzima para ir hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Hacia formar los productos o hacia ocupar estos productos como sustrato en realidad para ir a formar los productos. ¿Y cuáles serían si nosotros ascendemos los productos acá? Sería celulosa, seguimos, van a ser celulosa y ribosa. ¿Se entiende? Entonces, con esto, ustedes pueden razonar de esa forma y decir que si necesitamos, si se está llevando a cabo la síntesis de ácido nucleico, se necesita más ribosa, 5-fosfato, se puede obtener de los metabolitos de la glucólisis, de la fructosa 6 y gliceraldehído 3-fosfato, que van hacia la interconversión de azúcares hacia la formación de ribulosa, o sea, de ribosa 5-fosfato en realidad. Recuerden que a través de esto que ustedes ven acá, si se transforma en celulosa, la celulosa pasa a ribulosa y a través de isomerasa a ribosa, que es lo que queremos. O sea, hablar de cualquiera de estos no hay problema. ¿Está? Estas son todas preguntas exámenes, chicos, así que traten de entenderlo. Sí, profe. Quiero un poquito más de participación porque si no parece que están todos durmiendo. ¿Y qué pasa si la célula en realidad lo que quiere es energía? ¿Qué va a pasar? Si algunas de estas moléculas de glucosa 6-fosfato que fueron hacia vía exosa monofosfato, ¿sí? Dieron los productos, pero resulta que la célula quiere más energía y quiere más y no tiene más,
más Pero glucosa. es reversible, no podría volver para atrás. ¿En qué sentido? Sí, está bien lo que está diciendo. Fíjate acá. O sea, Entonces, esto que se formó acá, ¿no es cierto? Va a aportar para ir a formar los Para la metabolitos de la glucólisis. glucólisis y estos se degradan. O sea, siguen la glucólisis. ¿Se entiende? Sí. Ven que con esta diapo ustedes pueden razonar todos los caminos. ¿No? La vía exosa o pentosa monofosfato es la vía oxidativa donde obtenemos los productos. Después está si la célula se está llevando a cabo mucha síntesis de algo, entonces si quiere más nafosfato reducido, este metabolito, no se está usando tanto, puede aportar más sustrato, ¿ven? A través de esto, interconversión de azúcares. Acá vamos a ver esta vía que ocupa unas enzimas diferentes para esa etapa irreversible que se llama gluconeogénesis. Ahora la vemos. Y se forma de nuevo la glucosa sin fosfato, vuelve a formar nafosfato reducido y así. Entonces, pero si quiere esto para síntesis de ácidos nucleicos, los intermediarios de la glucólisis, fructosa 6, gliceraldehído, a través de la interconversión de azúcares pueden apuntar. ¿Sí? Si la célula de última quiere más energía y no tiene más glucosa que ingrese, lo que se formó acá puede, a través de interconversión de azúcares, formar los metabolitos intermediarios de la glucólisis y estos continúan la glucólisis. ¿Se entiende? Todo es según qué necesite la célula en ese momento. Bueno, seguimos. Cuando ustedes lean, este tema está así bien explicadito en el extractor. Bueno, pero No me acuerdo si el blanco tenía así las opciones metabólicas, pero el extractor sí sé que tiene. Vamos al metabolismo de otras exosas. Recuerden cuando hablamos de la digestión y de la absorción, lo más común, digamos, que uno, porque toma, no sé, una leche, una chipa, azúcar, ¿no es cierto? Habíamos hablado de, principalmente era glucosa, pero que también se absorbía en fructosa y galactosa, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué nombrábamos a la glucosa como el metabolito principal y representativo de los hidratos de carbono? Yo les había dicho porque los otros se transforman en algún metabolito del metabolismo de la glucosa. Y eso es lo que van a ver hoy. Entonces, la fructosa ingresa al hígado y también se fosforila para quedar atrapada, y a través de una aldolasa, las aldolasas separan la molécula en gliceraldehído y DAP. Fíjense que acá hablamos solo de gliceraldehído, no el trifosfato. Este tiene que fosforilarse para transformarse en el otro metabolito del metabolismo de la glucosa. Así no. Pero sí el DAP. El DAP acá, ya nosotros ya lo nos habíamos nombrado la glucólisis, ¿cierto? Entonces, este ya aporta y el gliceraldehído se fosforila, se transforma en gliceraldehído trifosfato y sigue la glucólisis. Entonces, vemos acá cómo la fructosa se transformó en metabolitos intermediarios del metabolismo de la glucosa. Ahora, la fructosa que ingresa a otros tejidos, principalmente al adiposo, el tejido muscular, que es lo que siempre nombramos, utiliza exoquinasa igual que la glucosa que habíamos visto. Y siempre se fosforila primero y fructosa 6-fosfato. Acá ya directamente se transforma en un metabolito del metabolismo de la glucosa. Ahora, la galactosa ingresa a las células y, como siempre, primero va todo al hígado. Entonces,
se fosforila y fíjense, se transforma en galactosa 1-fosfato, que acá va a reaccionar con UDP y glucosa. ¿Qué era la UDP y glucosa? ¿Dónde nombramos UDP y glucosa? ¿Qué quiere decir UDP y glucosa? Es la glucosa activada, profe, Muy en la bien. formación de glucógeno. Muy bien, muy bien, excelente. Entonces, como recién comimos, porque por eso tenemos ingreso de todos estos, es un estado postabsortivo, postprandial, después de comer, después de la absorción, vamos a tener que en el hígado se está llevando a cabo formación, síntesis de glucógeno, por eso vamos a tener glucosas activadas. Ingresa galactosa 1-fosfato y lo que hay acá es un intercambio, fíjense. La UDP va a intercambiar y se va a lo que va a tomar es la galactosa. Entonces ahora la galactosa va a estar activada, pero la galactosa, como un epímero de la glucosa, con una epimerasa, se transforma en glucosa. Y listo. Entonces la galactosa que ingresó ya lo tenemos transformado en glucosa. Y la glucosa que acá se dio se va a transformar en glucosa 1-fosfato. Esta glucosa 1-fosfato también puede seguir la glucogenogénesis, ¿no es cierto? O se puede transformar en glucosa 6 e ir a la glucólisis. Tiene opciones metabólicas. Entonces, ven aquí cómo el otro, este producto de la digestión y absorción de los hidratos de carbono, que es muy común que consumamos, también se transforma fácilmente en la glucosa, que es nuestro representante de los hidratos de carbono. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a seguir con otro. Hasta acá estábamos hablando del estado postabsortivo, después de comer, quiere decir. Entonces, acá les hice una diapo para que sea más rápido. ¿Qué hormona va a estar activada en el estado postabsortivo? ¿Qué hormona cuando, acuérdense que todo va al hígado, glucogenogénesis, parte de la glucosa sale a circulación sanguínea, el resto? Y va a ser detectado por el páncreas. El La páncreas. insulina. Muy bien, insulina. Entonces acá, en el estado postabsortivo, va a estar la insulina. ¿De qué vías metabólicas vamos a decir que están activadas? Ya les nombré en una que no es en el hígado, no depende de la insulina, su activación. Pero La es lucrecia. glucógeno génesis. Glucógeno, bueno, por ahí los acentos les voy a deber. ¿Estamos? Ese tiene que estar activado sí o sí, sí o sí. Y lo que sí depende de la insulina es glucólisis. Muy bien, glucólisis. Cuando hablamos de glucólisis para degradar la glucosa, ¿qué otras vías se continúan? Porque ahí no degradamos mucho la glucosa, sino que desdoblamos. En la glucólisis se desdobla la glucosa en dos metabolitos triosa, ¿sí? En dos piruvatos. Para degradar, para liberar los dióxidos de carbono al medio y generar ATP, ¿qué otras vías metabólicas continúan para degradar la glucosa? ¿Qué vimos? La El vía ciclo de exocrina. Krebs. ¿Cómo? Digan si yo ni les veo, así que ustedes participen. El ciclo de Krebs, profe. ¿Y antes que ese? La descarboxilación oxidativa. Es descarboxilación oxidativa del. Sí. Acuérdense que uno llevaba al otro. ¿Sí? Bueno. Y va a estar también activada, que no hablamos, pero
para que ya lo vayan incorporando. Si nosotros tenemos que ingresa, 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 ¿qué va a haber acá? Síntesis de ácidos grasos, síntesis de, o sea, todo va a ser síntesis. La insulina promueve que todo sea síntesis, porque hay sustrato, comimos. Y recuerden, yo les dije que íbamos a hablar de hidrato de carbono, pero cuando nosotros ingerimos algo, no estamos ingiriendo, nosotros decimos, bueno, voy a comer un caramelo, un dulce. Eso tiene grasa, tiene algo de aminoácido, proteína, tiene todo. Entonces, a nuestro organismo ingresan todos esos sustratos. Va a estar activada entonces síntesis de proteína, ¿no es cierto? Síntesis de ácidos grasos. Y algo muy importante que va a estar activado, la formación, recuerden la homeostasis de la glucosa, cómo se almacena el exceso de glucosa que se almacena en el tejido adiposo. ¿Cómo vimos que se almacena? Que es nuestra otra reserva energética. Glucosa. Triacilglicerido. Muy bien. El glucógeno sí, el glucógeno ya está en glucógenogénesis. ¿Sí? Eso es lo primero. Y es en el hígado, bueno, y en todas las células, pero el hígado es el que regula. Pero el exceso de glucosa, hidrato de carbono, se almacena como triacilglicérido. Y a eso se llama lipólisis, porque eso es lipólisis. ¿Cómo se llama la formación? ¿Oh? Lipogénesis. Muy bien, génesis. Díganme nomás ustedes si yo por ahí me chipoteo. Lipogénesis, formación de lípidos, porque acá la molécula representativa de los lípidos es justamente la grasa, el triacilglicérido, ¿no? Bueno, y acá es síntesis de ácidos nucleicos, después vamos a ir incorporando todo, ¿sí? Pero esto es como para que tengan en general. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, todas las síntesis van a estar activadas, excepto esto que es degradación. Ahora vamos a situarnos, este es estado postabsortivo después de comer. Vamos a situarnos en qué pasa unas 4 o 5 horas después que no comemos nada, no ingresa nada al organismo más que agua, mate. El organismo ingresa en un estado fisiológico que se llama ayuno corto, que serían unas 4 o 5 horas después de haber desayunado o ingerido comida. Entonces, ahí ya no hay glucosa. ¿Qué hormona va a ser liberada por el páncreas ahora? Muy Glucagón. bien. Glucagón, muy bien. Entonces, cuando esta vía se activa, esta hormona, ¿qué vías metabólicas va a activar? El organismo tenía almacenado algo, que es lo primero que va a llevarse a cabo para liberar sustrato para todas las células del organismo. ¿Qué teníamos almacenado? Glucógeno. Muy bien, entonces, ¿qué vía se va a activar ahora? Glucógeno lisis. Muy bien, ¿van entendiendo? Sí. Glucogenólisis, bueno, la glucogenólisis, el hígado, por supuesto, que es el regulador de glucosa, se lleva a cabo la glucogenólisis, él libera glucosa al medio y esa glucosa va a ir a ser utilizada por todo el organismo. Entonces, si acá nosotros tardamos 5 horas para que esta otra hormona se active, con la glucogenólisis vamos a tener más o menos también unas 4 horas. Acuérdense que acá tenemos almacenado el 70%, o sea que más de lo que salió a circulación.
Después, ¿de dónde vamos a sacar que dijimos que está almacenado? ¿Cuál era nuestra otra forma de almacenamiento? En el tejido adiposo. Exactamente, y dijimos que para su formación se llamaba lipogénesis. Ahora, para degradación de esos triacilglicéridos, ¿cómo se va a llamar la vía? Lipólisis. Muy bien, ahora sí, lipólisis. Entonces, con la lipólisis se va a liberar al medio para ser utilizada por las células ácidos grasos. Recuerden que ahí el hidrato de carbono se transformó en grasa. Ya no tenemos, no se libera glucosa. El hígado es el único que aporta glucosa para todas las células. ¿Entienden? Ahí se hace la lipólisis porque no hay, digamos, glucosa. No hay glucosa, claro, no hay glucosa, entonces ya se el organismo recurre a la otra molécula que estaba almacenada. Por eso bien que hay que hacer ayuno si uno quiere adelgazar y todas esas cosas, como para que empiece a desprenderse lo que tenemos ahí, aparte de ejercicio, entonces, lo que tenemos almacenado. No es así nomás que sale lo que está en la vida. Bueno, perdón. Entonces, cuando se libera esos ácidos grasos, va a ser utilizado por la célula del organismo. Pero hay algunos que no pueden utilizar otra cosa que no sea glucosa. Para esos se activa gluconeogénesis. Esta otra vía metabólica que vamos a ver ahora, que es la gluconeogénesis. La gluconeogénesis se va a activar para que se produzca glucosa para aquellas células, órganos que no utilicen otro sustrato que no sea glucosa. Porque ahora todos están ocupando ácido graso, dijimos, ¿sí? En este estado ya, después de horas. Acá se gasta toda la glucosa con la glucogenólisis, ocupan todo horas, lipólisis, sale ácido graso para ser utilizado por las células. Pero hay algunas que no utilizan otra cosa que no sea glucosa. Para ello se activa la gluconeogénesis, ¿sí? Esto es muy importante que entiendan, que solo para aquellas células que requieran glucosa. Por eso la gluconeogénesis, después vamos a ver que si uno sigue sin comer, horas, nunca se detiene en la gluconeogénesis, porque ella está destinada a aportar glucosa para aquellas células u órganos que no utilizan otra cosa. Entonces, si ustedes los libros ven que dicen gluconeogénesis aporta glucosa para formar glucógeno, está mal. Porque si estamos en ayuno, nunca va a ir a formar una macromolécula. El objetivo de la gluconeo es formar glucosa para aquellas células u órganos que necesitan glucosa para actuar. ¿Quedó claro esto? Ahora vamos a hablar entonces de esta vía. Entonces, ¿en qué estado se lleva a cabo o se activa la gluconeogénesis? ¿En qué estado recién vimos? En ayuno corto. En ayuno corto, cuando está actuando el glucagón, después que se gastó la glucosa y está liberando ácido graso para los que pueden utilizarlo. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, para aquellos órganos, por ejemplo, cerebro, necesita sí o sí glucosa, y vamos a ver que solo en estado de inanición, allá horas, se activa una enzima para que pueda desdoblar cuerpos cetónicos. Pero si no, el cerebro requiere glucosa para poder actuar. Entonces, ustedes en un examen, cuando se equivocan o no saben o algo, digan, ¡ay, me falta glucosa! Ahí tienen la excusa perfecta.
Entonces, el gluconeo es la vía metabólica, entonces, que se lleva a cabo. Fíjense que hígado, principalmente el hígado, por eso es tan importante, en corteza renal y epitelio intestinal también algo, pero el hígado es el principal. ¿Y por qué ahí? Bueno, porque ellos son los que tienen las enzimas necesarias para que se lleve a cabo esa vía. Si no tiene la enzima, no se lleva a cabo. Bueno, se vio que estos son los órganos donde sí hay hígado, corteza renal y epitelio intestinal. ¿Y qué enzimas se necesitan acá? Y bueno, las que sean, las que vimos que son irreversibles en la glucólisis, que necesitan una enzima diferente, estos órganos son los que lo tienen. ¿Qué vamos a ver ahora? La gluconeogénesis, entonces, se va a aportar glucosa para el cerebro, para la retina, para los eritrocitos, o sea, los glóbulos rojos usan solamente glucosa, chicos. Si no tenemos glucosa para que funcionen los glóbulos rojos, que son los que están en la sangre, son los que transportan la hemoglobina lleva el oxígeno. Fíjense cómo somos yo digo siempre, somos como un ser perfecto, ¿verdad? Es así, está todo organizado. Entonces, entienden la importancia de esta vía que aporta solo para aquellos que no utilizan otra cosa que sea glucosa. Entonces, vamos a ver en general la gluconeo. Si nosotros miramos desde acá, desde arriba, la glucosa, para abajo, ¿qué vía ustedes me dirían? Hasta piruvato, PEP y piruvato. ¿Qué vía estamos hablando de glucosa a piruvato? Descarboxilación. No. No, no importa. Vamos a ver cuál otra. Glucosa a Glucólisis. piruvato. La glucólisis. Ah, sí. Claro, la glucólisis. Bueno, ahora vamos a ver qué. Vamos a ver que vamos a ir al revés, digamos, como invertido. ¿Por qué? Porque vamos a sintetizar, no vamos a degradar glucosa, vamos a sintetizar, porque no hay. Acuérdense que estamos en ayuno corto, después de que se ocupó todo, la glucosa ya no hay, entonces vamos a sintetizar glucosa para aquellos órganos o células que lo requieran para poder funcionar, que no ocupen otra cosa que no sea glucosa. Pero no se puede decir que la gluconeo es una simple inversión de la glucosa. ¿Por qué? Porque la glucol de la glucólisis, perdón. Porque la glucólisis, si se fijan acá, tienen etapas, y ustedes ya lo vieron en coloquio, esta etapa Irreversible. y esta etapa, No. muy bien. Irreversible, que son las etapas de control, donde se requiere una enzima diferente para poder ir, y no todos los órganos tienen. Y además, ¿por qué? Porque la glucosa se degrada para aportar energía en forma de ATP para las células. Mientras que la gluconeo, fíjense que vamos a ver ahora, que se requiere energía en varias etapas para poder ir a formar glucosa. O sea que para que esta vía se lleve a cabo, las células tienen que tener sustratos, ¿no? Sustratos y tienen que tener energía. Es diferente de la glucólisis, que es para aportar sustratos y energía. En esta vía, la célula tiene que tener energía y tiene que tener sustratos para poder llevarse a cabo. Por eso no se puede decir que sea una simple inversión de la glucólisis, por más que utilice muchas de las etapas que ven que son reversibles. Veamos entonces, ¿cuáles son los sustratos? Esos que tienen celestitos
son los sustratos que se pueden utilizar para la síntesis de glucosa. Y los sustratos son no glucídicos. Quiere decir que no me pueden decir que utiliza el piruvato, por ejemplo, porque el piruvato fue un metabolito glucídico. Se formó a partir de la degradación de la glucosa, ¿se entiende? El lactato fue en otra situación que era en anaerobiosis. ¿No? La glucólisis siempre es glucosa a piruvato. ¿Está? Hasta ahí es glucólisis. Después el piruvato ya es descarboxilación oxidativa si está en la mitocondria y si está en estado de anaerobiosis sin oxígeno, que es cuando el músculo está en ejercicio intenso, se transforma en lactato. Entonces ya es fuera de la glucólisis. Entonces el lactato se puede utilizar como sustrato porque es un metabolito considerado no glucídico. Cuando más que nada los varones, digo yo, porque son los que más hacen pesas y ejercicio anaeróbico, generan mucho lactato. Entonces el lactato se puede utilizar para aportar glucosa para aquellas células u órganos que no le quedan. Hasta que llegan a la casa y comen como locos porque hicieron ejercicio, entonces vienen a comer. Yo digo porque mis hijos son así. Bueno. Entonces, sustratos pueden ser lactato y pueden ser alanina. Alanina es el primer aminoácido que se aporta justamente de los músculos también, que está disponible así rapidito con el ejercicio. También se libera alanina. Es un aminoácido, entonces, y por eso dice después en general, otros aminoácidos también se transforman en piruvato e ingresan a la gluconea. Aminoácidos en general. ¿La alanina es la que está más fácilmente disponible? Sí, sí, es la más rápida y es en el músculo. Y después los otros aminoácidos también. Acá vemos que otro sustrato también son ácidos grasos de cadena impar. Cuando veamos lípidos, vamos a ver que los ácidos grasos de cadena par no aportan sustratos para la gluconeo. ¿Por qué? Porque cuando los ácidos grasos de cadena par se degradan totalmente, aportan solamente acetil-CoA. Y nosotros vimos que el acetil-CoA, ¿qué es el acetil-CoA del ciclo de Krebs? El alimentador. Muy bien. Entra para degradarse. Entonces, no es sustrato para, en este caso, la gluconeo. Pero un ácido graso de cadena impar, que tenemos poco, pero tenemos, aporta mucho y, cada ácido graso impar, un propionil, que sería lo último que libera. Ese propionil, por eso es cadena impar, tiene que ser, es el que vamos a ver después, que es el que aporta, puede actuar como sustrato gluconeogénico. Ingresa, si ustedes se fijan en el ciclo de Krebs, por eso es importante que escriban y escriban para fijar eso, porque eso después yo les nombro y se le pregunta, a través de propionil entran a través del succinil-CoA al ciclo de Krebs. Y como siempre, todos estos aportan para ir a regenerar el sustrato. ¿Se acuerdan que quién es el sustrato del ciclo de Krebs? El oxalacetato. Exacto. Y siempre tenemos, por más que se esté degradando, ¿por qué? Porque hay aporte de otros metabolitos, ¿sí? Por reacciones anaeróbicas. Bueno, uno de ellos es los ácidos grasos de cadena impar a través de succinil-CoA, que sigue el ciclo de Krebs para formar oxalacetato, ¿no? Y otro sustrato es el glicerol 3-fosfato. El glicerol 3-fosfato que lo obtenemos a través de la degradación de los triacilglicéridos.
Ay, no les puse, vamos a poner acá. A ver. En el tejido adiposo, vamos a ir razonando. ¿Qué dijimos? Los triacilglicéridos se van a degradar, ¿no es cierto? Para liberar ácidos grasos. ¿Y cómo se llama el esqueleto carbonado que tenía enganchado? Si es triacilglicérido, son tres ácidos grasos. Yo sabía que era el citrato, pero... No, no, no. ¿Glicerol? Muy bien. Glicerol. Este glicerol que se libera acá en el tejido adiposo, ¿sí? Los ácidos grasos van a ser liberados a la circulación, van a ir unidos a la albúmina, a todos los que puedan utilizar ácidos grasos para... como combustible, ¿no? Pero el glicerol en el tejido adiposo no sirve, porque como glicerol solo no sirve para nada, tiene que estar activado. Entonces se dirigen al hígado. En el hígado tiene la gliceroquinasa, entonces, ¿qué pasa? Activa el glicerol, ¿ven? Glicerol 3-fosfato necesitamos nosotros para poder decir que vamos a utilizarlo. Y ahí sí va a ser sustrato a través del DAP, de la dihidroxiacetona fosfato. ¿Se entendió? Entonces, ¿de dónde proviene el glicerol 3-fosfato? De la degradación de los triacilglicéridos, que fueron los gliceroles al hígado, se fosforilaron y ahí sirven como sustrato. ¿Ven esto? ¿Cómo están enganchados? Dijimos que se llevaba a cabo la lipólisis. ¿Sí? Y la lipólisis me está aportando sustrato para la gluconeogénesis también. Por más que se lleve a cabo en el tejido adiposo, el glicerol va por circulación al hígado, porque ahí está la enzima necesaria para poder activar el glicerol, la glicerol 3-fosfato. Y ahí sí es sustrato para ir a formar glucosa. Ven que el camino cortito tiene justamente el... Este sería un sustrato que aportan los lípidos, glicerol 3-fosfato. Ácido graso de cadena impar también es un sustrato que aportan los lípidos. Y los aminoácidos, bueno, aportan las proteínas, ¿no es cierto?, que se degradan y aportan... los aminoácidos que a su vez se degradan y nos aportan los carbonos, los nitrógenos, todo. Y el lactato que dijimos que es a través del ejercicio intenso. ¿Estamos? Esos son los sustratos no glucídicos. Ninguno entonces proviene del metabolito. De los metabolitos, ninguno son metabolitos del metabolismo de la glucosa. ¿No? Aportan para la síntesis de glucosa, que se lleva a cabo entonces en hígado principalmente, pero también algo en corteza renal y epitelio intestinal. Entonces va a depender de qué sustrato yo les diga y ustedes me van a tener que hacer el camino. Si yo les digo, bueno, a partir de lactato, ¿cómo se forma glucosa? Entonces, ustedes me tienen que decir, el lactato se convierte en piruvato. El piruvato va a tener que trasladarse, fíjense, a la mitocondria, a la matriz mitocondrial, porque ahí está la enzima que utilizamos en esta etapa, la piruvato carboxilasa. Está en la mitocondria. Entonces, acá el piruvato se carboxila, se transforma en oxalacetato. La carboxilasa siempre utilizan biotina como grupo prostético. La biotina, grupo prostético, va a ser activada
por acetil-CoA y por ATP.